Bueno, ayer tuviste la chance de jugar como titular, ¿sí? Después de mucho tiempo, ¿cómo te sentiste? No, me sentí muy tranquilo, tratando de sumar la mayor cantidad de minutos posible, sabiendo que venimos de pretemporada, mucho correr, medio duro, pero bien, bien, tranquilo, bastante tranquilo. Hace mucho tiempo dijiste que Estrada y Mascherano eran referentes tuyos en la posición. ¿Qué sentís teniendo a Leo como técnico? No, es bastante lindo, viste, saber que aparte juega uno en el puesto, en el mismo puesto que jugaba él, viste. Aparte te ayuda mucho, las prácticas, viste, te enseña demasiado, ¿viste? Bastante bien, viste. Pasaron muchos técnicos y siempre estuviste en los planteles, pero nunca tuviste muchas chances. ¿Cómo ves este año por delante con la llegada de Almeida, con la recuperación de Ahumada, pero también con la partida de Nico Domingo? No, yo creo que va a ser muy difícil también jugar, ¿viste? Yo voy a tratar de esforzarme al máximo para ganarme un lugar, pero sabiendo que adelante está Ahumada y Almeida, pero bueno, ¿viste? Tratando de hacer las cosas lo mejor posible para ganarme un lugar ahí. Para el hincha de River que no te conoce bien, ¿cuáles son las principales virtudes de Fabio Jiménez? Vimos mucha entrega, además de la entrega. No, tratar siempre a la hora de jugar, tratar de jugar, ¿viste? Y a la hora de meter, meter. Siempre lo mismo. ¿Cuál es tu sueño con la camiseta de River? Y tratar de jugar toda mi vida acá, y primero y principal, tratar de jugar toda mi vida acá y después llegar a lograr lindas cosas, ganar la copa, torneo, todo. ¿No tenés en tu cabeza, en la mente, la idea de emigrar para a otro equipo para agarrar un poco de ritmo? ¿Crees que va a estar en las chances en River? No, no, yo por ahora me tengo pensado quedarme acá, no me quiero ir, viste. Tengo en mente que de River me tienen que echar para irme, viste. No tengo muchas ganas de irme, viste. ¿Qué se siente ponerse la camiseta de River? Y para uno que jugaba la pelota de chiquito, para mí lo más lindo que hay, jugar en el club más grande de Argentina, para mí lo más lindo que hay.